Y se puede controlar el fuego, miren. Está potentes y se apaga la. ¿Qué hago acá solito, amigos? Una cabeza de lenguados en mi super olla. Es un jalibú, eso es un jalibú. No, yo quería que el plato se vea bonito para la foto. Amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Son las 4:30 de la tarde. Aún queda 1 hora y media de luz. Algo podemos hacer. En el capítulo anterior empezamos con esta odisea por sobrevivir 2 días de pesca. Recién vamos uno y estamos sufriendo bastante. Hemos sacado una raca. Creí que con esa raca íbamos a tener buenas capturas, pero no. La raca está siendo basureada. He querido sacar muy, pero a la playa donde hemos ido no había muy. Eso me parece algo normal porque últimamente la corriente del Niño ha alejado el muy de las costas. Y cuando ya estaba a punto de tirar la toalla, amigos, como vieron, picó este hermoso lenguados. Voy a hacer unos cuantos lances más, a ver si sale unos cuantos más. Ya estoy feliz con este. Y de acá nos vamos al campamento que lo he dejado. Estará a unos 4 kilómetros todavía más al sur, 3 kilómetros al sur, a preparar este rico lenguado. Ya con esto más o menos me da una idea de qué voy a hacer el día de mañana. Lo más probable es que solo llegue hasta aquí. Ya no voy a avanzar más hacia allá. Entonces, ¿qué pasará? No sé, amigos. Pero este es la continuación de sobreviviendo a la naturaleza en medio de las rocas del mar. Bla, 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 bla. Chao, chao. ¿Habrá por ahí otro lenguado? Yo creo que sí. Los lenguados de este tamaño andan en grupos. ¿Saben qué, amigos? Estoy buscando mi cuchillito. Con este cuchillito está cortando la raca. Pero no sé en qué momento se me habrá caído. Porque quiero matar al lenguadito. Quiero desangrarlo de una vez. Y aprovechar para sacar las vísceras aquí, que estamos cerca al agua. Pero no está mi cuchillito. ¿Dónde lo he perdido? Cuidado, cuidado. Voy a guardarlo en el chinguillo para que no se maltrate. Ya está. Vamos. He lanzado pegado a una zona de aracanto. Vamos a hacer los últimos intentos. Tengo 13 minutos, amigos. 13 minutos. No puede ser. Casi se atrapa. No se puede haber más lenguado ahí. Algo picó y se fue. Pequeño. Bueno, amigos, ese fue el último lance. No hubo más actividad. Vamos a regresar al campamento, amigos, antes de que se haga oscuro y después resulte complicado. Gracias, playita. Gracias, gracias. ¿Y por qué voy a dormir solito? ¿Estoy loco? Cha-chan, ahí está la carpa.
Ahora hay que revisar si están las cosas adentro. Yo creo que sí. Estoy con acceso a este pocito. Este pocito me va a ayudar a limpiar el pescado, a lavar una que otra cosita, sin necesidad de ensuciarme con arena. ¿Qué hago acá solito, amigos? Bien, amigos, esta es la cocina portátil. Acá está el cuchillo de repuesto para el pescado. Vamos a utilizar esta cocinita, amigos, que viene con un sistema para un balón de gas pequeñito. En esta olla nuevecita, miren, piticlín. Síganme los locos. Poseidón, por favor, protégeme esta noche. Primero el agua para granear el arroz. Este es el gas butano que utiliza esta cocina. Un saludo para mi amigo José Reyes allá en Chile, porque él una vez nos prestó una cocina similar. Oh, solito se enciende. Miren, magias, magias, magias. Está equilibrada la cocina. Según uno lave hoy, la cocina está desequilibrada. Y se puede controlar el fuego, miren. Está potente y se apaga la. Solito se prende. Se puede bajar la potencia del fuego, miren. Pero lo necesito potentes para hacer el arroz. Lo que no he traído, amigos, es una tabla para picar el pescado. Así es que, ¿cuál es la clásica? Buscar una piedra bien plana, algo así como esta, y utilizarla. Ah, pero está muy deforme. O estas de aquí, honorables piedras. No, oh, está muy chuecas. No importa, voy a lavarla y ya se la vamos a utilizar. Oh, lo escamo, no lo escamo. Solo voy a comer la mitad del lenguado, la otra mitad capaz se vaya para casa. Vamos a cortar la yugular primero para que se desangre. Es importante cortar el conducto que une el tracto digestivo para que se desangre de esa manera. Lo bueno es que el lenguado tiene una pancita pequeña. Bueno, en realidad su estómago es grande, sino que la forma como le abres la, le sacas las vísceras es a través de un corte bien pequeño. ¿Qué dice el estómago del lenguado? Está vacío. Está totalmente vacío. Como saben, los lenguados hembras son en número más que los lenguados machos. Y este es un lenguado hembra, miren. Sus gónadas. Esto lo vamos a llevar para freír. No. Miren la sangre coagulada. Es importante. Por eso desangrarlo antes, para que esa sangre no contamine la carne del pescado. Y si es que puedes, le atraviesas el cerebro, que está aquí a la altura de la gaya, la segunda línea de la gaya. A esa altura está el cerebro, cosa que así la muerte es más rápida y ya el lenguado no está sufriendo. Estoy escuchándome algo de música, amigos, para no sentirme tan solito. Porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. Vamos a picar el ajito. Voy a ponerle bastante porque el ajo es un poderoso antioxidante. Un poderoso fortalecedor del sistema inmunológico. Y necesito estar fuerte para mañana. Poquitos de aceites, aceites, aceites. Poquitos nomás. Esto tiene que alcanzar para todo una temporada de sobreviviendo en la naturaleza. ¿Dónde el arroz? Acá está el arroz. Vamos a prender esta cosa. Oh, el toque se prende. Vamos a bajarle un poquito el fuego. El agua hervida le pasó para la olla pequeñita que está ahí.
Tostamos ajos para resaltar el sabor del arroz. Es importante tostarlos un poquito. Vamos a bajar el fuego porque si no lo va a quemar. Cuando veas que el ajo está blanquito es porque ya está tostado. Cuando lo veas negro es porque ya se ha quemado. No voy a lavar el arroz porque no hay agua. Ya este arroz es para mañana más. Hoy día vamos a comer un chicharrón de lenguado. He decidido hacer el chincano hoy día más. Lo que hacemos a continuación es cubrir todos los granos de arroz con el aceite. Es como que estuviéramos friendo el arroz. Sal de acá, una polilla se estaba subiendo por mi pierna. La sal es al gusto. Y si no tienes ajo, puedes reemplazarlo por cebolla rosada. Una vez hecho esto, cubrimos con el agua. Puede ser agua fría. Oh. Ahora sí, potencias máximos. Cuando veas estos granitos negros es porque se te ha quemado. ¡Ajos! ¡Bótalos! Vamos a probar la sazón. Está recontra salado. Ya está. Ahora tapamos, amigos. Y una vez que esté hirviendo, esperemos que se evapore y bajamos la potencia del fuego para que con un fuego suavecito empiece a cocer bien el granito. Mientras el arroz se granea, voy a aprovechar para sacar la pulpa del lenguadito. Para este caso vamos a sacar la pulpa de la siguiente manera. El lenguado tiene acá una línea que le permite sentir todo lo que sucede en el agua, el nado de un pez, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un corte justo sobre esta línea dorsal y de ahí para allá pulpa, de ahí para acá pura pulpa. Para eso necesitas que el cuchillo esté filudito. En mi caso lo tenía que afilar con las piedras. Cuidado, siempre no te vas a cortar los dedos. Oye, qué bueno, esta maletita de la cocina ha servido bastante. Si no, estaría haciendo esto sobre una piedra. O más incómodo. Una vez hecho este corte, te vas a dar cuenta que justo coincide con la médula espinal del lenguado. Y de ahí vamos a colocar el cuchillo pegado a la vértebra para sacar pura pulpita. Voy a bajar el fuego a la menor potencia porque ya se ha evaporado el agua. Vamos a probar grande. El fondo tiene que tener humedad. Sí tiene humedad todavía. Si estuviera seco estaríamos perdidos. Ya ven, y así bien bonito se va desprendiendo toda esta pulpa del lenguado. Qué incomodidad, amigos. Es diferente hacerlo en casa, en tu mesa o sobre tu tabla. Observen, pulpas. Oh, esto lo vamos a guardar en un bol. ¿O en qué? Pues no tengo nada. He hecho una cama con el apio y con el culantro. Ahí voy a poner. Miren, amigo, yo le saco los dos pedazos y miren, puro esqueleto nomás está quedando. Normalmente la parte blanca tiene menos pulpa que la oscura, porque como se apoya el lenguado sobre la parte blanca, tiende a aplastar un poco más esa carne. Pero igual es el mismo trabajo que hay que hacer para sacar la pulpa. Amigos, miren. Más transparente no puede quedar. Lo que voy a hacer ahorita es el chilcano, porque solo traigo dos ollas. En una está el arroz, en la otra voy a hacer el chilcanito para ya tomármelo de una vez. Y después al final rematamos con la fritura. No va a entrar todos los huesitos, por más que quiera mi ollita. Miren, comparen el lenguado con la ollita de juguete. Así que voy a meter nomás la cabeza, o sea, del pescado. Y lo demás lo voy a retasear. Oh. Vamos a hacer el chilcano, amigos. Ahí está hirviendo apio, ajo. ¡Kion! Y le voy a meter la cabeza de lengua. Esta papa va a ser para freír y para el chilcanito. Primero voy a meter parte del espinazo para que se empiece a deshacer. Y al final voy a meter la cabeza para que no se deshaga tanto y poder tener enterito en el plato. Ese tip
No me lo dio nadie. Me lo estoy imaginando. Yo pienso que así va a salir. Mire. ¡Oh, calditos! Ahora sí, amigos, miren. Una cabeza de lenguados en mi super olla. Es un jalibú, eso es un jalibú. No es un lenguado. Ahora, fideos. Fideos, ¿dónde están fideos? Ahora vamos a echar el cabello de ángel, amigos. Que cose realmente rápido. En 2-3 minutos ya está. Y no quiero que la cabeza se sobrecose. Chilcanea la fidepucha. Es tan grande mi olla que ni los fideos partidos en 2 entran, mira. Ahora esto lo voy a partir en 3. Mucho fideo. No importa. Potencias, fuegos al máximo. Máximos décimos meridios. No voy a mover mucho la olla porque no quiero que la cabeza se deshaga. ¡Oh, amigos! Huele ricos. Ricos sabrosos. Ahora una cebolla picada encima. Y queda. A toda la cebolla total es para mí. No hay mucha cebolla. Para mí. Otros van a decir, pero debiste haber colado los huesos. ¿En qué voy a colar, señores? ¿En qué voy a colar? Dígame, ¿en qué voy a colar? Eso se va a colar en mi boca. Igual va a quedar sabroso, sabroso, sabroso. Gracias, Poseidón. Pucha, sin Poseidón no estaría comiendo esto. Comiendo, ni siquiera estoy comiendo, estoy babeando acá. Ahora sí, amigos, vamos a servir. Hay fideo como cancha. No importa. Más rico. Oh, esto es tallarín, no es chilcanos. No creo que pueda acabar todo esto, amigos. Miren el espinazo. La cabeza, espero que esté lo más... ¡No! Se deshizo la cabeza por la... No, yo quería que el plato se vea bonito para la foto. Puchicanas. Muy temprano lo puse la cabeza, pero ahí está la cabeza, ahí ven su ojito. Por ahí está su ojito. Y ahora sí, el caldito. Lo más sabrosos. Tapamos esto. Miren, amigos, un chilcano de lenguado. Sus limones. Oh. Ahí está, bien bonitos. Hay que decorar para que la gente diga, oh, este sabe cocinar, aunque no sepas ni miércoles. Oye, pero sí está rico, está muy, muy, muy rico. A mí me gusta con limón. Pucha, que este limón está más seco. A la miércoles. Provechos. Ahí está. Voy a comer esto y después un chicharrón de lenguado. Voy a dejar la otra parte para el día de mañana. Espero que amanezca bien. Provecho, provecho. No veo ni miércoles. Miren esto. Puros cachetes de lenguado. Está muy rico, amigos. A pesar de que caiga mosquitos, gracias a la luz que estoy generando en mi frente. Sabe de mosquitos. La carne del lenguado es muy firme. Así es que eso le da una buena, buena contextura. Una buena consistencia a la sopita. Provecho. Está muy rico, sopas de lenguados, nunca había probado, porque todo lo vendía. Sé que para recuperar energías, amigos, tengo que comer un poco más, así que voy a freír este filete. Miren, no tiene pellejo, le he sacado totalmente el pellejo, para que no se tuerza al momento de freírse. Voy a cortarlo en 2 porque no entra en mi super hoyón. No es bueno comer mucho de noche, amigos, ¿eh? Si no te puede dar una fuerte indigestión. Hueveras, voy a freír media huevera ahora y media huevera para mañana. Hueveras muy ricos, hueveras de pescados. Ahí está su papa frita, amigos. Y ahora la cereza del pastel. No te caigas. Y hueveras. Por favor, no te vayas a pegar porque es una olla nuevecita y normalmente las ollas nuevas tienden a pegarse. Ahí está. Como no hay harina, va a salir medio galleta.
Amigos, miren. Un chicharrón de lenguado con su papa frita, su ensaladita de tomatito y su arroz bien graneadito, ¿eh? Oh, qué potente. Ya con esto ya. Mañana no hay necesidad de madrugar, amigos. No buscamos corvina mañana. Por lo tanto, podemos dormir hasta las 6, 7 de la mañana. Jejeje. Listo, amigos. La cocina ya está lavadita. Ahí lo vamos a dejar para mañana. Los platitos limpios. A dormir, amigos. Voy a poner mi polo acá para que vaya secando, si es que seca. La caña está apoyada acá al lado de la carpa. Se sujeta con este ganchito de la sombra de la carpa. Y el carrete lo he protegido con la bandana para que la humedad no le haga daño. Tengo que entrar rápido antes que entren los insectos. Quitarse los pies. Las medias están mojadas. Felizmente tengo repuestos. Voy a poner las zapatillas dentro, debajo de la carpa, por si llueve, no se moja. Oh, lleno de piedra. No, no entre mosquitos. No entre mosquitos. Ciérrate, pe carpa. De todas maneras, debe entrar unos cuantos mosquitos. Bueno, amigos, esta es mi recámara. El piso está lleno de piedras. Esto va a ser mi espaldar. El sleepy. Esta es la caña de repuesto. La key son dos de table. Voy a sacar mi chullito para proteger la cabeza del frío. Hay que limpiarse antes de subir a la cama. Hay que limpiarse bien. Bueno, amigos, y así culmina el primer día sobreviviendo a la intemperie. Aquí, entre playas de piedra. Eso es todo por el día de hoy. Voy a dormir temprano. Son las, ¿qué es? Son las 9 y 11, ¿eh? Son las 9 y 11 de la noche. A dormir. Nos vemos mañana. Esto aún no termina. Si les gusta el contenido, compartan, comenten, suscríbanse, denle me gusta. Saludos para Pedro y para Noe de Masiste Fish. También suscríbanse a su canal. Nos vemos mañana, amigos. La aventura continúa. Apaguen la luz. ¿Dónde está el foco? Ahí. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Hacer tutu meme. Escuchen cómo suena el mar. Amigos, buenos días. Acabo de despertar. Son las 6 de la mañana. He dormido normal, tranquilo. Acabo de despertar porque se acaba de derrumbar piedra más allá. Y el ruido de la piedra me despertaba al toque. Voy a dormir un rato más porque confío en la piedra. Están cantando los gallitos. Hace rato que están cantando. Amigos, miren esto. Esta hermosa vista. Estas son las piedras que se han desprendido. No son grandes, pero por lo menos no se han caído encima. En esta parte de acá, que es el lado más a un costado nada más del campamento, encontramos muchos restos de aves y lobos marinos muertos. Miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lobos, 1, 2, 2 aves. Y el olor en esta parte es muy nauseabundo. Si te preguntas qué cosas raras he visto o he sentido en la noche, pues lo más extraño simplemente ha sido que un par de lobos marinos se han acercado y tú no ves que se acercan, simplemente los escuchas. Y el lobo marino cuando grita o cuando está lamentándose es como una persona que emite unos gritos fuertes. Sobre todo cuando está así como que
llamando a su madre, así medio desesperado. Pues esos han sido los ruidos más extraños que he podido escuchar en la noche. Como sabía que eran lobos, no ha habido problema. O no eran lobos, no sé. Bueno, quiero creer que eran lobos, ya, pero ha sucedido dos veces durante la noche mientras estaba ahí en la carpa. Entonces, ha sido un lobo, porque claramente uno se da cuenta el lamento, el grito de los lobos marinos. Como señal de que ahí hay restos de lobos marinos muertos, considero de que en algún momento los lobos enfermos han salido a esta zona de acá como que a descansar y ya han muerto ahí en el camino. Y algo así considero que ha querido pasar, ¿no? Solo han sido un par de lobos marinos. No hay una desesperación por ir a pescar. Estamos, como ya está la captura hecha, ya tenemos comida para el medio almuerzo. No hay esa desesperación por ir y tener la captura sí o sí. Ahora vamos a ir un poco más calmados a buscar cabrilla, un poco más serenos. Y si no se da, pues pienso ir a la playa donde hemos tenido la captura del lenguado a ver si se pica. Si pica algo. Igual tenemos hasta las 5 de la tarde más o menos para ver cómo nos va. Otra vez perdí la colita. Una picada pequeña nomás así. Un borrachito capaz. Un trambollito. La agarró justo de su punto débil, la colita. Tengo poco multi. Ahí he perdido bastante. Eso hace que mis lances sean más cortos. No he podido llegar a la blanqueada, no. Voy a cambiarme totalmente de playa, pero antes voy a preparar un rico sudado de lenguado, porque es algo rápido de preparar, no demanda de mucho aceite y el concentrado del jugo va a ser bien recomponente. Damos por concluido este video corto, que solo ha sido de comida nada más, de cocina nada más. Ayer en la noche hemos preparado un chicano, un lenguado frito. Voy a buscar puntos cabrilleros más al norte y voy a terminar en la playa donde ayer salió ese lenguado. Espero que haya capturas. Vamos, amigos, esta vez es para ver si sacó cabrilla o no. Ahí está su papita graneadita. Graneadita. Cállate, ve. Para decorar, he trozado este limoncito. ¿Dónde lo pongo? Ahí. Nos queda bastante por caminar. ¡Guante! Corten. Voy a guardarlo en el chinguillo para que no se maltrate. No, eso no, que no salga en el video.